Noticias del Táchira. Muy contentos, no solamente por la movilización del pueblo tachirense, sino también porque nosotros desde el gobierno regional, desde prácticamente que el 1 de agosto tenemos un plan para atender a todos los peregrinos que no solamente vienen para Táchira, sino también a los que fueron a La Grita. Hoy estamos desplegados prácticamente que desde la madrugada en 19 puntos, salimos a las 5 de la mañana, estamos en la Catedral del municipio de San Cristóbal acompañando a Monseñor Moronta y bueno, después desde las 6 de la mañana en un peregrinar y un mar de gente que bueno, poco a poco a medida que avanzamos, tratando de generar condiciones para que el pueblo tachirense, esta historia, esta tradición que tenemos, bueno, todos los que somos de Táchira, acompañar a nuestros familiares, acompañar, bueno, la devoción a la Virgen de la Consolación de Táchira, dar esas condiciones para que la gente pueda venir cómoda, seguro, tranquila, bueno, Protección Civil, todos los organismos de seguridad del Estado desplegados bien temprano, para que, bueno, para que no haya ningún tipo de novedad y podamos esto, venerar a la imagen de la, Nuestra Señora de la Consolación de Táchira. Sí, bueno, con todo lo que, con toda la fe y con toda la esperanza que tiene el pueblo del Táchira, bueno, pidiendo por la paz de nuestro estado, pidiendo por la tranquilidad y sobre todo que bueno, que nos podamos enrumbar definitivamente, bueno, tener una paz y una tranquilidad como todos los tachirenses nos la merecemos. Noticias del Táchira.